que todos aquellos que tienen una Hola, misión hola. De justicia hagan. Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz. Estamos un poco más temprano en el día de hoy porque vamos a tener un programa especial sobre la confirmación del juez Kavanaugh para la Corte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a escuchar parte del testimonio que se ha dado durante el día de hoy y más adelante venimos con Carlos Chardón, también un programa especial con Dania Alexandrino y Margín Vargas, quienes estarán analizando con nosotros. Que se han mencionado aquí. Y porque estas parecen ser sus palabras en el anuario. Nosotros presentamos cosas a los editores y no sé si ellos cambiaron cosas o no. Pero no sé, de forma u otra. Pero vean mi anuario si quieren hacerlo. Hay que entender las palabras que se usan. Eso es un principio básico entre los abogados, ¿no es así? Sí. Si le preocupa mi anuario, léalo, senador. ¿A qué se refieren con el Ralph Club? Probablemente se refiere a que estaba vomitando. Siempre he tenido problemas con mi estómago. La gente que me conoce, como esta gente que está detrás de mí, que me conoce toda la vida, sabe que tengo un estómago que es muy débil, con comidas muy condimentadas o cervezas. Así que esta referencia a haber vomitado se refiere al consumo de alcohol. Senador, yo era el número uno académicamente de mi clase, capitán del equipo de baloncesto. Entré a Yale. Entré a la escuela de Derecho de Yale. Trabajé como loco. Ya le respondí a su pregunta. A mí me gusta la cerveza, ¿a usted? Senator, what do you like? Judge, have you, I don't know if it's buffed or boofed. How do you pronounce that? No sé si es buff o buff, ¿cómo lo pronuncia usted? Eso se refiere a flatulencia. Teníamos 16 años. Y cuando su amigo Mark Judge dice lo mismo, ¿a qué se refiere? No sé qué hizo. A eso era lo que nos referíamos. ¿A los 16 años en un anuario? Sí. You mentioned, I think, the Renate or Renata. Ustedes mencionan a Renata o Renate. ¿Es el nombre de una persona que conoce? Renata. It's spelled with an E at the end. R-E-N-A-T-E. Con una E al final. Okay. And then after that is the word alumnius. Y dicen alumnos de Renate. ¿A qué se refiere? Ya lo he explicado. She was a great friend of ours. Era una muy buena amiga nuestra. Íbamos a bailar, se reunía con nosotros en grupo. El circo mediático generado por todo esto empezó a hacer inferencias de que era una cuestión de naturaleza sexual. No tiene nada que ver con eso. Yo lamento mucho que esto haya sido mal interpretado. Es una buena persona y que estén arrastrando su nombre a lo largo de esta audiencia es algo vergonzoso. ¿El triángulo del diablo? Es un juego de bebidas. ¿Cómo se juega? Tres bebidas en un triángulo. ¿Y? ¿Usted alguna vez ha jugado quarters? Es lo mismo. Ann Doherty's. Como puede ver en mi calendario, ya hizo una fiesta el 4 de julio en una playa en Delaware. There are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 F's in front of the 4th of July. What does that signify? 7 F's frente al 4 de julio. Uno de nuestros amigos, Squee,
cada vez que él decía esta palabra, él se quedaba como pegado y al final lo pronunciaba. A los 15 años nos parecía divertido y se convirtió en un chiste. Como él decía esta palabra, refiriéndose a Georgetown contra Louisville, o Orioles contra los Medias Rojas, diciendo quién ganó el partido, debemos sacar alguna conclusión que había una referencia que estaban borrachos y no saben quién ganó. No. Primero que nada, lo estábamos viendo en televisión. Y el punto es que esencialmente teníamos una fiesta y no le estábamos prestando atención al juego. Creo que esto es algo muy común si han ido a una fiesta del Super Bowl. No sé si ustedes lo han hecho, pero hablábamos de eso en esas dos ocasiones. Senador Cornyn, juez, creo que no hay cosa más bochornosa y escandalosa para el Senado que algo como esto desde la era del macartismo, cuando se hablaba de la crueldad hacia la gente involucrada. Y la pregunta es, ¿no tienen ustedes sentido de la decencia? Me temo que lo hemos perdido, al menos por el momento. ¿Usted entiende que lo están acusando de múltiples delitos? Claramente, por mi familia y por mí. Y el asalto sexual que alega la doctora Ford que usted ha negado, ni siquiera el New York Times reportó sobre esto porque no lo pudo corroborar. Y después el caso del abogado de Stormy Daniels le acusa a usted de ser un violador en serie. Son delitos, ¿no es así? Efectivamente. Y nunca voy a rescatar mi reputación. Mi vida ha sido alterada de manera permanente. Pues el pueblo estadounidense está escuchando esto. Ellos van a tomar su decisión y usted saldrá bien librado. Siempre he sido una buena persona, he tratado de ser un buen juez, pase lo que pase. Esta no es una entrevista de trabajo. A usted lo están acusando de un crimen. Si usted le hubiera mentido a la comisión o a los investigadores, sería un delito. Entonces, para votar en contra de su nombramiento, tendríamos que llegar a la conclusión de que usted es un mentiroso compulsivo, lo cual lo pondría usted en una situación de peligro frente a la comisión y los investigadores, ¿no es así? Así lo entiendo. En su entrevista con Martin McCollum, usted habló de un proceso justo. Algunos de mis colegas dicen, bueno, no le compete la carga de la prueba al acusador, le compete al acusado demostrar su inocencia. Es imposible probar un negativo. Entonces le diría, a usted lo han acusado de un crimen y en el debido proceso que establece nuestra Constitución significa que la persona que hace una acusación contra alguien tiene que presentar evidencia. ¿No es eso parte del debido proceso? Así es, senador. Y parte de eso significa que si se va a hacer una acusación, hay que corroborarla. En otras palabras, usted no es culpable porque alguien lo acusa de algo en este país. Esto no es un estado policial. El gobierno no tiene ese poder. Insistimos en que estas acusaciones estén respaldadas por evidencia. Sé que esto no es una corte. Le he dicho a mis colegas que si estuviéramos en corte, más de la mitad los habrían declarado en desacato. Pero usted lo han acusado de un crimen. Y creo que la noción fundamental de justicia en nuestro sistema constitucional requiere que si alguien va a acusar a otro de algo así, tiene que presentar pruebas, no simplemente acusaciones. Usted tiene toda la razón de estar indignado por las dilaciones
para que usted pueda venir aquí a proteger su nombre. Porque la situación se va empeorando. No es cuestión de la doctora Ford. Es una historia que ni siquiera el New York Times publicaría. Las alegaciones de la señora Ramírez. Y después lo que dice el abogado de Stormy Daniels, quien sale con esta increíble historia, acusándolo de esta conducta despreciable. Ese es un escándalo y usted tiene toda la razón de estar molesto. Pero esta es su oportunidad de presentar su historia y esperamos que usted nos diga todo lo que tenga que decir. Pero la carga de la prueba no recae en usted. La carga de la prueba en nuestro sistema, cuando se acusa a alguien de conducta criminal, recae en la persona que hace la acusación. Entiendo que este no es un juicio, pero quiero estar seguro que entendemos. Es difícil reconstruir algo que habría ocurrido hace 38 años y agradezco lo que usted ha dicho sobre la doctora Ford. Quizá ella tuvo o pasó por un incidente así en algún momento de su vida y usted ha expresado su solidaridad con ella. Pero su reputación está en juego. Y yo espero que la gente entienda la gravedad de las acusaciones lanzadas en su contra y cómo se vería esto bajo un proceso adecuado. Estamos hablando de decencia y tenemos una... cuando esta evidencia me la trajeron, decidí mirar esto y quería saber qué es lo que estaba pasando. Quiero preguntarte sobre esto. Otra vez, no voy a tomar el ángulo de mis colegas. ¿Por qué no pregunta al presidente? Dr. Ford no puede hacer esto. Pídale al presidente que abra la investigación del FBI. Ustedes están haciendo la investigación. Yo estoy aquí para responder a sus preguntas. Yo aprecio la reunión que hemos tenido y cómo usted manejó la audiencia previa y le tengo un enorme respeto. Pues, esto es lo siguiente. Puede abrir esto. Podemos hablar con todos estos testigos. Tenemos gente como Mark Judge, que Dr. Ford dice que estaba con ustedes. Tenemos el polígrafo. Tenemos preguntas del polígrafo. Quiero abrir este caso. No es mi intención interrumpirla, pero Mark Judge presentó una declaración jurada diciendo que esto nunca ocurrió. Usted debería querer que el FBI le diera seguimiento a esto y hacer el proceso. El presidente George Bush y en el caso de Anita Hill, él abrió la investigación con el FBI y hizo preguntas, y eso ayudó a la comisión. ¿Usted cree que eso es razonable? No sé cuáles fueron las circunstancias. Él abrió la investigación con el FBI Yo estoy aquí para responder a preguntas sobre el anuario. No voy a preguntar esto. La mayoría de la gente ha tomado en la secundaria, en la universidad, y hay personas que tienen problemas con el alcoholismo. Mi propio padre ha tenido problemas con el alcoholismo y se metió en problemas por eso. Y todavía está en AA y ahora está sobrio. Él lo ayudó Dios. En su caso, usted
que nunca ha tomado tanto, que ha perdido el conocimiento. No hemos escuchado que compañeros de universidad que usted ha estado tomando, que era, usted era grosero con la gente, que otra, que la en la secundaria que tenían lapsos de memoria. No creo que la segunda cita sea correcta. En cuanto a la primera, yo he presentado material sobre la relación con mi compañero de cuarto en ese primer año. Había tres personas allí, Dave White, Jamie Roach y yo, y era una situación difícil. Jamie no le caía bien White. So Dave White came back from home one weekend, and Jamie Roach had moved all his furniture. Dave White regresó un día y le habían sacado todos los muebles al patio. Esa es la fuente. Tomar es una cosa. Vean a la porción redactada. Otra pregunta tengo. Tomar es una cosa, pero mi preocupación es la, si usted está diciendo la verdad, que usted ha tomado de tal manera de que se le ha olvidado lo que usted que ha hecho. O no. Yo recuerdo las cosas que han pasado. Me imagino, senador, que usted ha tomado alguna vez cerveza. ¿Usted cree que ha tomado tanto que no se le olvida completamente lo que ha hecho la noche anterior? No. ¿Y usted? Usted no está respondiendo la pregunta. Sí. Yo no tengo. Y me pregunto si usted ha pasado por eso. Gracias. Yo tampoco tengo problemas con la bebida. Desde que salió a relucir este tema del FBI, ¿por qué no volvemos a lo básico? Primero que nada, cualquier persona, incluyendo cualquier senador, puede solicitar una investigación del FBI. Lo que hace el FBI es recopilar información. El archivo se le envía a la comisión para hacer una evaluación. Nosotros podemos hacer nuestra determinación sobre la precisión de las alegaciones. El FBI ha emitido una declaración aproximadamente hace un mes diciendo que este asunto se consideraba cerrado en cuanto a la carta que les enviaron y que no había ningún delito federal que investigar. Y si los demócratas en el Senado quieren que el FBI llegue a conclusiones en este caso, quiero recordarles lo que dijo Joe Biden. Lo dije al comienzo, pero quizá la gente no estaba escuchando cuando lo dije. Joe Biden, cito, la siguiente persona que haga referencia a un reporte del FBI, obviamente no entiende nada. El FBI explícitamente, ni en este ni en ningún caso, llega a conclusiones. Punto. Ellos dicen, él dijo, ella dijo, este dijo, y eso es todo. Así que cuando hablan de un reporte del FBI o se lo presentan, esto es algo que realmente no dice nada. Ellos no llegan a conclusiones. No hacen recomendaciones. Senador Hatch. Mr. Chairman. Señor presidente, para el récord, usted dice que nadie le ha pedido nada al FBI. Yo lo he hecho y otros lo han hecho. Y creo que el tema es que parte de lo que hace el reporte del FBI es investigar y buscar evidencia que sirva para exculpar o corroborar lo que se señala. Estamos hablando de evidencia al margen de la investigación y la diferencia entre lo que alguien le puede decir a un agente del FBI o, por ejemplo, la carta del señor Judge firmada por su abogado. Son dos cosas distintas. Y yo sigo pensando
que esta es la primera investigación de antecedentes en la historia de estas investigaciones, donde no se reabre el caso cuando surge información derogatoria creíble sobre el candidato nominado. Señoras y señores, están viendo parte de la vista de confirmación del nominado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahí estaba el juez Kavanaugh, quien ha estado en un día hoy bastante difícil, ha tenido que contestar bastantes preguntas, una semana bastante difícil para el nominado. También tuvimos en declaraciones y escuchamos el testimonio de la doctora Ford. La doctora Ford tuvo que también contestar preguntas y para eso estamos conectándonos ya con Carlos Chardón. Carlos Chardón, buenas noches. Buenas noches, Ray. Bueno, Carlos, ¿tuviste la oportunidad de ver los interrogatorios hoy? Sí, tuve la oportunidad. ¿Qué te pareció lo que viste hoy? Vamos a comenzar primero con el testimonio en horas de la mañana de la doctora Ford. ¿Qué te pareció? Hubo algo de emoción, pero fue un testimonio de una persona muy calmada, muy estable, que explica que teme por su seguridad, que pide protección y que claramente pues, el mensaje que yo sentí de ella era que ella está en una situación la cual ella no podía controlar y que estaba a merced de lo que estaba pasando en la nación. Carlos, dime. Ella hubo unas cuantas cosas que en la mañana en el interrogatorio, en primer lugar, la fiscal o la abogada o la fiscal experta en temas sexuales de violación sexual que estuvo interrogándola, le preguntó varias veces si ella, cómo ella había llegado, si la música estaba alta en el lugar donde supuestamente ocurrió la violación. Después entonces le preguntó quiénes eran las personas y le dijo, usted le dijo al Washington Post que habían cinco personas, que había una mujer también allí. Usted dice después que habían cuatro personas. ¿Quién era la mujer? Hay otra persona que estuvo allí que no quiso ella identificar tampoco. Le preguntaron un momento, usted se encerró en el baño y escuchó a los jóvenes hablando con otra persona, ¿qué decían? Y dijo, no los escuché. Y le preguntaron, ¿pero estaba la música alta o no estaba alta? Bueno, había un par de cosas que se pueden entender como contradicciones. ¿Cómo tú crees que quedó parada en ese sentido esta mujer? Mira, nada de eso le hizo daño. Cuando digo que nada de eso le hizo daño, es porque ya se ha establecido claramente de que una situación, y lo han dicho periodistas, lo han dicho psicólogos, lo han dicho diferentes personas, los mismos fiscales que han comentado en la televisión, que después de 35 años, hace 35 años o 17 años, yo ni me acuerdo. Pero después de X número de años, es completamente normal que ella se le hayan, no recuerde ciertas cosas. Incluso excepto si era él el que estaba allí. Espérate, me encanta. Ese es el punto interesante, porque eso lo sugiere él directamente. Ella, sin embargo, contesta que ella está 100% segura que era él. De hecho, la fiscal le sacó un mapa y le dijo, un mapa completo, y le dijo dónde ella vivía y dónde estaba el club y dónde era la casa alrededor. Ella no recuerda dónde era la casa, no recuerda quién la llevó allí, no recuerda quién se la llevó después que ella salió de allí,
No recuerdo, dijo en un momento que tenía licencia de conducir, pero le recordaron que tenía 15 años y que es a los 16 años que se tiene licencia de conducir. Ella no recuerda o sí recordó a quién le había dado la carta, pero no tiene seguridad de quién repartió la carta a la prensa. Tampoco sabe quién va a pagar la prueba del polígrafo que ella hizo. Y tampoco sabe cuánto hay en la cuenta de banco que le han ayudado a la gente. Bueno, todo esto sale como resultado de las preguntas de la fiscal, ¿no? Uh-huh. Lo que la fiscal ha tratado de señalar insinuar es que la memoria de ella es selectiva. Hay expertos en memoria que la prensa no se ha molestado en citar. Porque la memoria es selectiva. Uh-huh. Mira lo que te voy a decir. He usado la palabra dos veces. La primera, la insinuación es que ella no dice toda la verdad y que ha seleccionado lo que ella quiere decir. Esa es una insinuación de la fiscal. Lo que yo te digo a ti es que muchas de las cosas que uno olvida se olvidan porque no son directamente atadas a la situación crítica de ella, a lo que ella dice que fue el intento de ultraje, y que el resto no es importante. Eso es este argumento. De aquí entonces al próximo paso, que es lo que han sugerido algunos republicanos, que es que pudiera no haber sido Kavanaugh. Es completamente natural de que eso se levante cuando ella tiene tantas lagunas, por un lado. Hay otras lagunas que nada tienen que ver con lo que sucedió allí y que son importantísimas porque tienen que ver con otro elemento puramente político. El senador Lindsey Graham señala que el 31 de julio fue que se le entregó a la señora Feinstein, a la senadora Feinstein, la carta de esta señora, 31 de julio. Y no hasta septiembre que la señora Feinstein, o por lo menos, que dice el senador Blumenthal, que es de Connecticut, también demócrata, no es hasta septiembre. Y dice, tan pronto nos enteramos, pedimos investigación. Bien, ¿qué pasó durante todo el mes de agosto y parte de septiembre que la senadora Feinstein tenía la información de esta señora? ¿Qué conversaciones hubo? No se le puede preguntar a la señora Feinstein, porque ella es senadora. Se le pudo haber preguntado a ella, pero ya vemos el patrón de ella que no sabe. Que no recuerda. De hecho, cuando le hacían preguntas, ella se dirigía a la mujer que tenía al lado. Cuando le preguntaban quién pagó el polígrafo, quién pagó. O sea, trataron de mezclar una estructura política detrás de este testimonio para dar a entender o para restarle credibilidad a lo que ella estaba diciendo. Así lo vi yo, Carlos.
Eso fue lo que yo vi, pero lo vi de la siguiente manera. Que esta la estructura política, que este movimiento político se hizo adrede. Sí, que la carta llegó en julio, no se sacó hasta cuando estaban bien cerca de la nominación. Y entonces, exacto. Se hace porque se sabe que vienen las elecciones y querían que esto se diera inmediatamente antes de las elecciones, así que había que estirarlo lo más posible. Y entonces ese mismo argumento es el que implícitamente nos llega a nosotros por nuestro propio raciocinio. Sí, Carlos. Bueno, perdí a Carlos Chardón un momento, vamos a ver si lo... No, estoy aquí. No te preocupes, pues mientras tanto voy a leer dos comentarios. Julio Van Churbet dice, ¿qué pasa? Gladys Pérez dice aquí, la loca le van a pagar de acuerdo a la actuación. Bueno, dice, estoy leyendo tal cual como dice. Gladys Pérez dice, Gina Cedeño, ¿qué tal las lágrimas de cocodrilo? Dice Enrique Sánchez, a ella le preguntaron si sabía de medicamento y dijo que sí. Ella es doctora, ella sabe de medicamento. Se pudo beber un tranquilizante y hacer la prueba del polígrafo y verla pasado. No es la primera vez. Dice Chispita Paparaza, lo que hizo a Clinton aquí se pagó. Lo que le hizo a Clinton aquí se pagó. Dice, Vázquez Moreno, ha estado rayando la señal. Bueno, Vázquez, espero que tenga mejores con tu señal. Dice Gina Cedeño, se pasó llorando como bebé. ¿Puede ser apto para el puesto? Claro que no. Mari Vargas dice, la que es violada o hostigada lo dice de inmediato, no lo calla, busca ayuda, algo esconde. Ella, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Ni sabía lo que ella decía. Ania Pérez dice, esto es fraude, lo siento, soy mujer, pero a ella no le creo nada. Gina Cedeño dice, ella mostró más fortaleza que el que va a ser juez. Aida Valles también está comentando. Dice Wanda Rivera, no sé, antes en esos tiempos era poco difícil probarlo. No sé a quién creer. Marta Pesante dice, le creo al juez, todo es fabricado por los demócratas. Ellos son expertos en fabricar crisis, son capaces de cualquier cosa porque no nominen al juez. Dice Adriana, no sé por qué le creo al juez. Y Enrique vuelve a comentar, se lo va a pagar el Partido Demócrata a través de otra persona. Esos son los comentarios. Fernando González dice, Ray, anoche el análisis de Carlos en cuanto al mensaje de Maduro se fue más en llamada y me gustaría saber la opinión de Carlos cuanto al mensaje. Bueno, vamos a ver, Fernando Gregoria dice, por antes no hablan, solo por jorobarle la vida al juez. Bueno, Carlos Chardón, hay un punto que dice Deisha Carderín, mire, yo no sé si esto es una jugada política demócrata, como dicen los republicanos o no. Una cosa quiero dejar clara, traer un asunto de esta índole justamente en el momento que él fue nombrado por el juez, por el presidente, para un alto cargo, eso sí le va a hacer destruir la vida y su imagen de juez. Algo que quede claro a los hombres en este país, cuidado con meterse con una mujer, porque cuando una mujer quiere destruirte, lo hace. A mí me da la impresión que esto es una payasada política, porque ahora vienen a sacar este tema después de tantos años, justamente cuando le van a dejar una jugosa ganancia. Carlos, hubo un punto bien importante en la vista de hoy y es que dieron a entender que el Partido Demócrata adrede sacó la carta aun cuando había prometido confidencialidad para hacer este tema político. Bueno, pero es que si ella escribió esa carta, esta señora es una doctora en psicología, no una persona analfabeta, ¿eh?
Esta es una señora que sabe y que se ha dado cuenta que en este año la política que se juega en Estados Unidos es a matar. Aquí no hay damas y caballeros. Aquí lo que hay son rufianes, asesinos de reputaciones de uno y otro bando, ¿eh? Pues entonces, la señora esta sí permitió ese juego, fue porque estaba de acuerdo a que se hiciera. Conste, eso no quiere decir que lo que ella dice es verdad o no, ¿eh? Okay. Yo te voy a insistir a ti de que ambos dicen la verdad a base de lo que ellos verdaderamente recuerdan. Bueno, entonces ella recuerda que fue el juez el que estaba encima de ella, tocándola. Eso es lo que ella... Oye, eso es lo que ella recuerda. Eso es lo que ella recuerda, y él no recuerda haber estado allí. Por consiguiente, de lo que yo te digo es que cada uno tiene un recuerdo de una situación desde diferente. Y eso es completamente factible. Ok, pero Carlos, por un recuerdo están a punto de colgar a una persona para que no sea juez del Tribunal Supremo. Y eso a mí me escandaliza un poco, porque ¿qué tal si yo no recuerdo algo, Carlos? Ray, por un recuerdo te quemaban en la hoguera. Por un comentario te quemaban en la hoguera. Esa es la naturaleza religiosa de nuestra nación. La democracia es una religión. Una religión sin Dios. Pero una religión. Y lo que vemos nosotros aquí son, por un lado, los encapuchados, y por otro lado, otro grupo de encapuchados matándose unos a los otros, y que ahora han determinado que cualquier persona puede ser utilizada. Lo mismo la doctora Ford que el juez Cabano, con tal de destruir. ¿Destruir qué? Bueno, en este instante lo que se dirime exclusivamente es el derecho al aborto. No hay más nada que eso. Ok, Carlos, eso es lo que se está hablando. Quiero saludar al representante Norman Ramírez de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que estoy viendo que está dentro de nuestra audiencia. Así que lo saludo, y también quiero decir, Marta Pesantes escribe, fue una jugada sucia de los demócratas detrás de todo esto. Están los Clinton y los Obama. María Reina dice, esas viejas están pagadas por los demócratas. Rita M. Valverde dice, las mujeres acusadas se callan por miedo. He podido ver y escuchar de muchas mujeres, pero también de hombres. Luis Orlando dice, no siempre la mujer lo dice, es una vergüenza para ella, es bueno que lo diga para que no pase. Rita García dice, la vieja Feinstein debe de estar buscando... Bueno, eso no lo voy a decir, pero nada, Carlos, la pregunta que te hago en este momento, ¿verdad?, en todo esto, es, aquí está llegando un juez conservador que podría tener frente a él un caso de decidir si la vida de un bebé o un feto es a las 12 semanas, a las 10 semanas, a las 2 semanas, a las 21 semanas. Eso es lo que está detrás de todo esto, Carlos. Lo que está detrás de esto es, lo han puesto el grupo de Me Too muy abiertamente. Las mujeres son dueñas de su cuerpo y tienen derecho a sacarse de su cuerpo lo que ellos quieran, esté vivo o muerto. Bueno, entonces quiere decir que no importa quién pongan ahí, lo van a buscar destruir si es una persona que está en contra del aborto. Si es una persona
como es el juez Cabano, que es católico, y si es católico practicante, pues va a estar en contra del aborto, ¿eh? Así que, aparte de esto, uno de los requisitos ahora es definitivamente asegurar que un candidato que un presidente quiera que se lo aprueben, que no puede ser cristiano ni católico practicante. O sea, Carlos, vamos a hablar algo. Si hubiese sido un juez gay, ¿esto estuviera pasando? Bueno, pues pudiera estar pasando porque fuera un muchacho, entonces, que un hombre que estuviera diciendo que lo atacó, en vez de ser una mujer. O sea, que esto, claro que, sí, que pudiera estar pasando, va a pasar con cualquiera. Va a pasar porque el issue aquí es Roe versus Wade, la decisión que determinó que los abortos eran legales. De eso es lo único que aquí se está dirimiendo. Ahora, en este proceso vamos a pasar por la máquina demoledora a dos seres humanos y a sus dos familias. Okay. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. Bueno, dice Rita... Yo voy a hacer un comentario porque varias personas dijeron de que él lloró. Yo vi, fue muy emotiva su posición. Me molestó después cuando empezó con el ataque político, de que esto era un chanchullo, de que esto eran los Clinton tratando de desquitarse de él. Eso no viene al caso. ¿Pero desquitarse de él por qué? Porque él fue uno de los que escribió los documentos cuando el caso de residenciamiento de Bill Clinton. Él era ayudante de Kenneth Starr. Que okay. Fue el caso de residenciamiento del presidente Clinton. Y por eso es que él lo dice. Pero lo pudo haber dicho de una manera más elegante. Claro, lo que pasa es que él como juez que aspira a estar en el Tribunal Supremo, él no debió de poner un comentario político. Eso fue lo que me molestó. Entró en una cuestión de politiquería que no era necesaria. Por ejemplo, también, cuando uno de los senadores demócratas, creo que es Durbin, le dice a él repetidamente, ¿usted apoyaría a una investigación del FBI? Y él le contesta, yo apoyaría cualquier cosa que decidiera el comité. Y él le dice, no, eso no es lo que yo quiero que usted me diga. Yo quiero que usted, en su calidad personal, y no contestó ahí. Debió haberle contestado, mire, ¿desde cuándo a usted le preocupa mi calidad personal y lo que yo quiero, ni lo que mi familia quiere, si ustedes lo que quieren es matarme? Eso es lo que debió haber contestado. Pero, y ahí si yo hubiera dicho, pues, que pierda la tarde. Pero de hecho, te hago un comentario para que nos demos cuenta de verdaderamente. Tengo vergüenza ajena ante el comportamiento del Senado de Estados Unidos. Yo que tenía poca opinión positiva de estos seres humanos, ahora te voy a decir, está por el piso ante mí. ¿Por qué? Es ¿por qué, vergonzoso Carlos? Lo que es vergonzoso lo que ha pasado aquí. Nosotros lo que hemos tenido es un circo romano donde tiraron un hombre y una mujer para que lucharan en contra uno del otro
para entonces los leones comerse dos a los dos. Los dos ya están muertos en esto. Él, si no lo nominan, pues está muerto y ella ya no, también. Porque, oye, escúchame, el que irá como juez por el resto de su vida, el juez de la Corte de Apelaciones, eso no se lo pueden quitar. Claro, pero van a estar allí, tú sabes, con ese mal sabor y su familia y todo. Bueno, claro que sí. Y lo mismo le va a pasar a ella. Y ella también, sí. Así que lo que pasa es que ella, como está en academia, está en una universidad que tiende a ser rabiosamente demócrata, Stanford, pues entonces ella va a ser una heroína. Ella allí. Va a ser la heroína allí. Es más, posiblemente ella va a dar charla en... Pero, en el, oye, en el en la Corte Suprema, él va a ser el quinto buen republicano. Por consiguiente, también va a estar en mayoría. Sí. Si estuviera la Corte Suprema. Ahora él va a voto. ¿Él va a votación o no se va a dar la votación? Todavía no se sabía, cuando empezamos tú y yo a hablar, a ver si mañana iba a haber votación en el comité, que primero tiene que haber votación en el comité para llevarlo a al floor del Senado, y la semana que viene, algún día, pues entonces llevarlo al floor del Senado para entonces la votación final, y se llevará de acuerdo a los votos que ya mañana la mayoría, los republicanos sabrán. O sea, en este momento están contando ya los votos del comité, se deben de saber. Deben de estar contando los votos del pleno. Los votos del comité están seguros. El comité lo va a... Claro, lo que están sacando es cómo están los votos en el Senado completo. De la mayoría, de 51 a 49. Se especula que 3 votos republicanos pueden fallar. Y ahí lo colgarían. Y ahí lo colgarían, pero se especula de que hay un voto demócrata de un estado rabiosamente trumpista que puede brincar. Tal vez para poder salir de electo tendría que votar a favor de él. Esa es la especulación que hay. Bueno, interesante esto, interesante. Carlos, ahora la otra pregunta que te hago es, en este momento, ¿cómo se mueve el Senado de Estados Unidos? Por lo menos uno lo ha visto en películas, en House of Cards y en todas estas películas, Scandal y todas estas películas que dan en Netflix. Es Casablanca haciendo conteo y llamando a todos los senadores a ver, ¿eso se debe estar dando en este momento, Carlos? Oh, claro que sí. ¿Cómo es que se da, tú que has estado en gobierno, ¿cómo es que se da ese proceso? Se da directamente. ¿Directamente de quién? En este caso, pues lo que vamos a hacer es llamada del presidente para asegurar que el voto de aquellos republicanos que están en estado republicano voten por él. ¿Por qué? Porque si Trump sale en contra de uno de los republicanos que está ahora mismo de candidato en un estado republicano para la reelección, y si ese candidato se le aflojan las rodillas, Trump todo lo que tiene que hacer es decir, miren, voten en contra de él, se le aflojaron las rodillas. ¿Aún votar por un demócrata? Oye, cuando Trump quiere desquitarse, lo hace. No le importa sacarse un ojo. Ok. Bueno. Pero te aseguro que está ahora mismo el vicepresidente Pence llamando. A todo el mundo. Están llamando sobre todo a Jeff Flake, el de Arizona, a que no es candidato, a Lisa Murkowski, que es de Alaska,
y a la señora Collins de Vermont. Así es. Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa mañana. Si sabes de algo, nos llamas rápido. Y la semana que viene todavía es más importante que mañana. Así es, pero vamos a ver si mañana la comisión vota y ver qué pasa. Vamos a ver si la citan. Ahí comienza el conteo regresivo. Oye, en el Senado y en la Cámara los viernes se gusta irse hasta el mediodía. Ok. Bueno, sí es cierto. Tienen que volver a sus hogares, sí, a ver la familia. Así es, así es. Gracias, Carlos. Gracias por el análisis en el día de hoy. Un placer, como siempre, Ray. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros. Bueno, vamos a escuchar. En breve venimos con Margín Vargas y también con nosotros va a venir Dania Alexandrino. Dania Alexandrino y Margín Vargas van a venir en breve también para analizar este tema y poder, desde cada una, desde su punto de vista, poder analizar y lo que ellas entienden que ocurrió. Pero vamos, mientras tanto, a escuchar el interrogatorio que le hizo el senador Ted Cruz. Poca confirmación que hasta el New York Times se negó a reportarlos porque no encontraron fundamentación. Y me sorprende que en esta audiencia ningún demócrata en esta comisión hizo ninguna pregunta al respecto. Las alegaciones de la señora Ramírez y las alegaciones de la cliente del señor Avenatti. No sé si les daba vergüenza porque eran acusaciones tan escandalosas que la senadora Feinstein dijo que esto lo convertía prácticamente en actor intelectual de todo este escándalo. Esta audiencia se ha concentrado debidamente en las aseveraciones de la doctora Ford. Creo que la comisión hizo lo correcto dándole la oportunidad de contar su historia. Eso es lo que había que hacer. Y la comisión la trató a ella con respeto, como debe ser. No creo que los demócratas en el Senado lo han tratado a usted con respeto. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el testimonio de ella y el suyo se contradicen. En cualquier análisis justo dice, bueno, ¿qué más sabemos? La doctora Ford identifica a tres testigos que, según ella, vieron lo que ocurrió. Los tres testigos han dicho, so pena de perjurio, que no recuerdan lo que ella dice que ocurrió. No solamente no han corroborado sus acusaciones, las han refutado. Eso es significativo para cualquier persona que quiera actuar con justicia. Además, usted trajo ante esta comisión sus calendarios de aquel entonces. Usted, debo decir, era mucho más organizado de lo que fuimos nosotros a su edad. Pero aquí está todo un reflejo de dónde estaba noche tras noche tras noche en ese verano, en el año 82. Es otro elemento contemporáneo para sopesar los hechos. También sabemos que los demócratas en esta comisión han emprendido un proceso totalmente injusto. La senadora Feinstein recibió estas acusaciones a comienzos del mes y no remitió las acusaciones al FBI ni a la comisión. La senadora Feinstein no le refirió esto a nadie. Esto se pudo haber investigado respetando la privacidad de la doctora Ford. Y lo más significativo que hemos escuchado de la señora Ford es que la única gente a la que ella le dio su carta fue a los abogados, a la senadora Feinstein y a su representante en el Congreso. Y dice que ni ella ni sus abogados dieron a conocer la carta. Así que la única persona que pudo haber publicado esa carta son o la senadora Feinstein o su staff, o algún miembro demócrata del Senado, porque era la única gente que lo tenía. Eso no es justo. Y debemos analizar los hechos. No, innuendo y
Desprestigio. Señor presidente, quisiera poder responder. Señor presidente, quiero ser muy clara. Yo no escondí las acusaciones de la doctora Ford. Yo no filtré la historia. Ella me pidió que mantuviera la confidencialidad y lo hice, tal como ella me lo pidió. Al parecer, ella fue acosada por la prensa, fue obligada a decir en público lo que le había ocurrido, ha sido acosada, ha recibido amenazas de muerte, tuvo que huir de su casa. Además, la investigación encabezada por la mayoría republicana no es más que un ejercicio partidista. Normalmente se entrevistaría a todos los testigos, pero eso no está ocurriendo. La mayoría se ha acercado a mucha gente, no me han notificado ni a mí ni a mi personal qué es lo que estaban haciendo. Así que decir que no estábamos participando, si no nos estaban diciendo qué estaban haciendo, es algo equívoco. A mí me dieron información. Me la dio una mujer que estaba aterrada, que pidió que mantuviera su confidencialidad, y yo lo hice hasta el momento en que ella decidió que estaba dispuesta a hablar públicamente. ¿Puede usted responder una pregunta? Yo tengo un gran respeto por la senadora Feinstein. Hemos trabajado juntos en muchos aspectos y creo lo que usted dice. ¿Puede usted asegurarnos que su personal no dio a conocer esto? No le he preguntado, pero no lo creo. ¿Cómo es posible que esto llegara a la prensa? La respuesta es no. Mi personal no lo hizo. ¿Se lo ha preguntado a su personal? Jennifer me recuerda que yo se lo pregunté antes. Bueno, si alguien lo dio a conocer y no fue usted, ¿quién fue?